están? Muy buenas tardes. Primeramente, darles la bienvenida a mi canal, al diario de Lizzy. El día de hoy les tengo una nueva aventura, una nueva historia que contarles. Pues por eso me he puesto cómoda aquí en mi sillita, bien sentadita, para mencionarles lo que hice mi último fin de semana, que fue el sábado pasado. Mañana ya es sábado y el día de hoy estamos viernes. Pues me fui a la provincia de Huaral, que se encuentra muy cerca de aquí, de mismo Lima. Al menos de donde yo me encuentro, está a 2 horas de distancia nada más. Vamos a mover un poquito. Y si te encuentras en el mismo centro de Lima, está a 4 horas de distancia. Pues si tienes movilidad propia, pues te puede salir mucho menos la distancia. O si no tienes movilidad y quieres ir con tu familia, con tus amigos, con otras personas más a disfrutar, pues puedes irte con un bus interprovinciales. La más conocida aquí es Zetabus. La verdad es que no sé cuánto cuesta el pasaje, pero debe estar 10 a 15 soles, porque antes costaba 5 soles, mucho antes de la pandemia, o creo que eso era más para los universitarios. La verdad es que no sé, porque no suelo usar ese medio de transporte. Pues ya sabes, igual ya sabes, San Google lo sabe todo. En este caso, pues uno de mis amigos me invitó para poder pasar esa tarde con otras personas más y poder ir a almorzar. Así que les voy a mostrar un poquito más de esta hermosa aventura, porque la verdad no fue planeada para nada, salió así de un momento a otro. Y cuando no se planea algo, pues te sale mucho mejor. Y en esta ocasión sí salió muy muy bonito y me encantó. Además, si tú me sigues en mis redes sociales, al menos en Instagram, he estado subiendo algunas fotitos, un par de videitos en mi historia. Pues si no me sigues en Instagram, ¿qué esperas? Hazlo para que puedas ver algunas cositas que voy subiendo por ese medio. Así que en vez de seguir hablando y hablando, pues les muestro el video que viene a continuación. Una pequeña parada en un lugar donde venden un rico desayuno. Pues hay varios puestos que te venden pan con chicharrón, y la mayoría desde mismo Lima se transportan hasta esa zona solamente para comer su pan con chicharrón. Y la verdad es que yo la primera vez es que estaba probando ese pan con chicharrón y estaba muy rico. La verdad no pensaba que fuera tan rico, porque hay algunos que suelen exagerarlo, pero en esta ocasión sí me gustó. Estaba delicioso, estaba jugosito y no estaba nada seco. Y bueno, también pedí mi jugo con fresa con leche, ya saben, la dieta con pan con chicharrón acompañado. Y puedes pedir otras variedades de desayuno. En esta ocasión nos quedamos dentro de la movilidad, ya que normalmente se suelen saturar o llenar demasiado esa zona, según mi amigo el que me comentó. Y además, por precaución, decidimos quedarnos más que todo en la movilidad y desayunar ahí. Después de terminar de desayunar, nos fuimos al mismo Huaral. Nos encontramos con una persona muy linda, me cayó súper súper bien. Era la primera vez que la veía, es igual parte del círculo de amigos de mi amigo. Y así que ella nos llevó por un viñedo, el viñedo La Virgen, donde suelen vender vinos. Pues este lugar es muy bonito, es campo abierto, y si tú tienes tu propia movilidad, pues lo pones en Google, La Virgen, y listo, te lleva por esa zona. Y pues ahí tú puedes comprar tus vinos, porque ahí lo hacen artesanalmente y te sale muy barato. La botellita te cuesta a solo 10 soles. Además, hay un lindo caballo que es muy mansito, muy dócil, donde tú le puedes agarrar, acariciar, y este se deja acariciar. Y por nuestro lado, pues quisimos tener algunos recuerdos con el caballito, y aquí hay algunas fotitos que puedan observarlo. De ahí, después de estar un ratito disfrutando y paseando, decidimos ir de una vez al restaurante, porque ya era
hora del almuerzo y la verdad es que ya me moría de hambre. Aunque no tanto porque el pan con chicharrón sí me llenó, con un pancito ya suficiente para mí. Pero de todas maneras ya el estómago estaba pidiendo comida. Así que nos fuimos a un lugar campestre. Este restaurante se llama El Rancho de Robertín. Es muy conocido por esa zona. También hay otros tipos de restaurantes campestres que están alrededores. Pero como la mayoría de las personas que estaban en Huaral, del grupo de amigos donde estábamos, la mayoría conocía los restaurantes, una de ellas nos recomendó para poder ir ahí. Nos fuimos, muy bonito, tiene varias zonas donde tú puedes ir a almorzar. No solamente es un espacio, sino hay varios espacios. Así que nosotros decidimos irnos mucho más atrás. Los asientos estaban separados por grupos. Y pues, en mi caso yo pedí mi arroz chaufa con chancho al palo. Y bueno, mis amigos ya se pidieron su chancho al palo, que es un plato muy recomendado porque dicen que es su especialidad. Sí, además cuando estábamos almorzando vinieron un grupo de mariachis para poder cantarle su Happy Verde. Al parecer una de las personas que estaba almorzando era su cumpleaños y le dieron su sorpresa. Estaba muy bonito, estábamos disfrutando del cantar de los mariachis y comiendo nuestro almuerzo. Después de haber terminado, pues decidimos caminar un poquito alrededores. Por decir, tienen como una mini granja donde hay variedad de animalitos, pues ustedes mismos pueden verlo. En esa zona campestre también vas a poder pasearte en cuatrimotos, que estaba muy divertido. No recuerdo haberme subido hace mucho tiempo. Sí, la verdad me divertí. Y también hay un lugar donde tú te puedes subir en el caballito. Primero, su precio del cuatrimoto para poder subirte, que te dan 2 a 3 vueltas, si no me equivoco, está 5 soles nada más. Después también hay una zona donde tú te puedes montar al caballo, que te dan también tus 2 a 3 vueltas. En este caso su precio es de 7 soles. Y lo vas a pasar muy bonito. En mi caso yo me divertí, estaba con nuevas personas, experiencias, nuevas amistades, porque la verdad es las personas con las que estaba eran súper amables, muy atentos. La verdad es que sí, me encantó su compañía. Bueno, de ahí estuvimos caminando alrededores nada más. Y como pueden ver, es un lugar amplio, grande, donde uno pueda disfrutar con su familia, amigos. Y lamentablemente ya era un poquito tarde. Y así que decidimos retornar a casita porque ya era noche. Bueno chicos, esto es todo lo que tenía que mostrarles el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Y pues, espero subir un próximo video. Por cierto, tengo un video pendiente con ustedes, porque tengo, o sea, de unos pedidos que hice les iba a mostrar,
Bueno, el paquete ya lo abrí porque tenía que ver que todas las prendas que había pedido que estuvieran correctas y la cantidad que había pedido. Pero en el siguiente video ya les voy a mostrar esas prendas. Así que ya pronto voy a estar subiendo ese video. Por el momento me despido de ustedes. Espero que le hayan pasado muy muy bien. Y nos estamos viendo en la siguiente historia para mi diario. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, chao, chao!